Y de esta manera, así, de esta forma, estamos arrancando las recorridas nocturnas en la pantalla de Canal 9 Litoral. Acompáñanos, porque va a haber absolutamente de todo. Pero, por supuesto, con vos como protagonista. Y lo que te pido, por supuesto, es que acompañes a este humilde servidor en la búsqueda del delgado equilibrio entre el trabajo y la diversión. Y en esta primera entrega, aquí estamos, en la intersección de Alameda de la Federación y Córdoba. Vamos a preguntar a la gente cuál es la manera ideal de arrancar el fin de semana. ¿A qué hora arrancan? ¿Qué es lo que no puede faltar en su fin de semana? Todo eso y mucho más en este informe. Ven. Bueno, y acá estamos en Murphy's y estamos con Marcelo, el barman residente, el barman titular de este hermoso bar de la ciudad de Paraná. ¿Cómo estás, Chelo? ¿Todo bien? Todo bien, acá andamos. Estamos preguntando cuál es la manera ideal de arrancar el fin de semana, para vos trabajando. Sí, todos los fines de semana trabajando a full, con buena onda, con todo. Y la gente se prende, se presta, viene, la pasa bien. Sí, la verdad que esa es la idea, salir, pasarla bien con amigos, en familia, salir a tomar algo, comer, no sé. De todo un poco. ¿Y qué es lo que más sale acá, che? ¿Qué es lo que más te piden? ¿Qué es lo que más se toma? ¿Qué me hiciste acá, por ejemplo, como para abrir la noche? Bueno, ahí lo que estás degustando es una reversión, un Aperol Spritz, un poco más. ¿Cómo reversión? ¿Por qué es eso así? Claro. Partimos de una receta original y la reversionamos, le agregamos más cosas, los transformamos, digamos, al trago. Acá lo que más sale son muchos tragos con helado, frozen, amarula, Baileys, digamos, por la época, el calor, mucho mojito, muchas caipi. Tenemos una variedad importante de tragos. Por ahí no se encuentran en la carta, pero lo que le decimos por ahí a los mozos que lo ofrezcan y que la gente se anima a pedir el trago el día. ¿Cuál es la mejor manera de arrancar un fin de semana? Con una amiga. Con una amiga, como es el caso. Como es el caso. Vos sabés que es importante, ¿no? El tema de la compañía. Buena compañía, ante todo para vos. Salir a comer y contar los mambos. Está perfecto. ¿A qué hora exactamente arranca tu fin de semana? Y el viernes a la nochecita. ¿Y hay alguna actividad en particular que sería como la señal de largada? ¿Qué sé yo? ¿Tomar algo? ¿Relajar un poco? ¿Terminar de laburar? ¿Algo en particular o no? No, nada, estar con amigas el viernes a la noche. O sea, todo vinculado a la amistad. Por ahora sí. Perfecto, muchísimas gracias. No, por favor. Vamos a terminar la nota con un Insta Moment. Es una cuestión que estamos instalando a partir de esta primera recorrida nocturna que estamos llevando a cabo para la gente de Canal 9 Litoral. Así que, ahí va. Bueno, permiso, perdón la interrupción. ¿Cómo están, chicos? ¿Todo bien? Todo bien. Así que estamos preguntando cuál es la mejor manera de arrancar el fin de semana. Así, comiendo con amigos y tomando algo. Comiendo con amigos, tomando algo fresco. ¿A qué hora oficialmente arranca tu fin de semana? Cuando salga a laburar. ¿Que eso sería tipo? 8. 20 horas. Claro. Perfecto. ¿Y qué no le puede faltar, además de esta situación con la que arrancamos, con el pie derecho, a tu fin de? Además de los amigos, además de la pizza esa que ya le queda muy poco. ¿Qué más? Y nada, algo bien fresco. Demostrado. ¿Cuál es la mejor manera de arrancar un fin de semana? Y acá un viernes, por ejemplo, con una amiga. Un viernes acá, barcito, amistad. Sí. ¿Hace mucho que no te ves con tu amiga? Hace muchos meses, sí. ¿Muchos meses? Epa, ¿cuál de las dos está radicada en otro lado? Ella está en Buenos Aires. Ella está en Buenos Aires, bueno. ¿Amigas desde pequeñas, tal vez? Desde los 4 años. Ah, qué chiquititas. ¿Y ahora tienen? 28, 29. ¿A qué hora arranca tu fin de semana puntualmente? Y este fin de semana ya arrancó, por ejemplo. Bueno, por ejemplo, cuando terminas de laburar, cuando te relajas un poquito, cuando tenés un momento para vos, cuando te distendés, ¿cuándo? Exacto, a la noche. Generalmente ¿hora? Se llama a la noche. 9 de la noche. 9 de la noche, empieza viernes 9 de la noche, arrancó el fin de semana. Sí. Largó con todo. Sí. Perfecto, me parece genial. ¿Y qué es lo que no le puede faltar a tu fin de semana? Además, bueno, en este caso la amistad y demás.
nada, la amistad, la fiesta, el boliche, tomar. Ah, también hay boliche, salir. También hay salidera. Hay... Sí, cada tanto hay. ¿Hay algún recorrido por ahí, tal vez? Sí, por supuesto. Me parece muy bien. Terminamos esta deliciosa charla con un Insta Moment, ¿te parece? Perdón la interrupción, chicas. Se ve que la están pasando muy bien. Es una mesa animada, es una mesa con ganas de disfrutar, de la amistad. Y en este caso una picada que ya le va quedando bastante poco, ¿verdad? Hay un par de milanesas que están faltando, algún salame que ya desapareció. Pero está muy bien, para eso han venido. De hecho, estamos preguntando cuál es la mejor manera de arrancar el fin de semana. Con amigas. Con amigas. Visitarnos desde el sur. Están recibiendo a una visitante del sur, mirá vos. Ansia que viene muy poco, entonces sale y convoca. ¿A qué hora arranca el fin de semana oficialmente? ¿Hay un horario en el que vos decís, bueno, se largó el fin de hoy viernes? ¿Hay un horario específico? Después de las 21 es... Cuando salí de trabajar. O sea, sería tipo... Y yo a las 4 termino de trabajar. 4 de la tarde. 4 de la tarde. Bueno, bien. Bien. Sí, bastante temprano. Además, estamos hablando bien un poco, pero... olvídate. Bueno, pero está muy bien, ¿eh? Está muy bien, chicas. Yo trabajo de corrido. La gente de la construcción. Perfecto. La obrera. ¿Y qué es lo que no le puede faltar, además de lo que me están contando, la amistad y demás, a sus fines de semana? Cerveza. Muy bien. ¿Algo más? La cerramos ahí. ¿Algún asadito, alguna cosita? ¿Puede ser? No, no. Pileta también ahora, sobre todo en estas épocas de calor. Chicas, muchas gracias. Infaltable mesa de los galanes maduros. Señoras, señores, aquí estamos. ¿Cuál es la mejor manera de arrancar un fin de semana? Un champancito. Seguro. ¿A qué hora arranca puntualmente? Si hay una hora oficial de comienzo del fin de semana. 10 de la noche del viernes. Ahí comienza el fin de semana. ¿Y qué es lo que no le puede faltar al fin de semana? Champán. Una bebida espirituosa. Y chicas lindas. La recorrida nocturna no se detiene. En este caso, llega hasta esta mesa. Señor, ¿cómo le va? El gusto de saludarlo. Pero bien, buenas noches. Disfrutando de la velada. Disfrutando, muy bien. Así que estamos preguntando cuál es la mejor manera de arrancar el fin de semana. El viernes a la noche, tomando algo, comiendo bien. ¿Y bien acompañado? Obviamente, ahí la tenés a la señora. Muy bien, como debe ser, haciendo buena letra. ¿A qué hora arranca su fin de semana? ¿Tiene un horario de comienzo el fin de semana o más o menos? No, es viernes, no tiene límite. Cuando se termina de laburar, tal vez, algunos respondieron. Terminás tarde, terminás 5:09 y bueno, seguís después hasta las 5 a las 6. Viene larga la noche del viernes entonces. Mañana no se labura, no se hace nada. Obvio, preguntale a ella si aguanta, yo aguanto. Eso, hay que meter aguante, que no decaiga, por favor. Bueno, aquí estamos con un amigo internacional, que lo incluimos, ¿por qué no?, en esta pequeña encuesta que estamos llevando adelante, la primera recorrida nocturna en la pantalla de Canal 9 Litoral. Ray Santos, ¿de Venezuela el hombre? De Venezuela. ¿Y qué hace por acá, por la ciudad de Paraná? Yo vivía en Rosario, primero viví en Chile, después en Rosario, y conseguí un amigo, y bueno, acá estoy en Paraná. ¿Cuál es la mejor manera de arrancar un fin de semana? ¿Cuál sería la mejor? Con la gente, te consigue de todo, la gente es muy macanuda. Conectar por ahí con la gente, pasar buenos momentos. A mí me encanta la gente, más que toda la gente para nada. Me encanta porque el hablar de ellos, la gratitud, muchas cosas, digamos, la cual se conversa, porque tú le vendes al cliente y el cliente se ríe contigo, más por mi acento, por muchas cosas, ¿viste? Entonces, y te preguntan, por ejemplo, cuando te escuchan el acento, si, che, ¿vos de dónde sos? Sí, ¿no? ¿De dónde eres? ¿O qué haces acá? ¿Cómo llegaste acá? Con la manito así como ese. ¿Les interesa tu historia o no? Sí, siempre se les cuento y es una cosa como que da inquietud, ¿viste? Me buscan en el Instagram y cosas así, siempre. Mira vos. Bueno, a propósito de Instagram, vamos a cerrar esta charla con un Insta Moment. ¿Te parece? Listo. Give it to me, I'm worth it. Know what I mean? Baby, I'm worth it.
es la primera recorrida nocturna y llega a su final, ¿eh? Lo cierto es que podríamos elaborar alguna hipótesis de qué es lo que la gente quiere para arrancar el fin de semana. Básicamente, los vínculos, la amistad, los lazos fraternos, a partir, ¿por qué no?, como es el caso, de algo para tomar, algo para picar y demás. Así que la verdad que es un poco el denominado común en las respuestas de todos ellos. Nos vamos a volver a ver, ¿eh? Esta es la primera recorrida nocturna de muchísimas otras. Vamos a estar en todo tipo de eventos, así que acordate, ¿eh? Nos vemos, gracias por la onda. Chau.